Qué dice mi gente? Que andamos haciéndoles un nuevo video. Ya después de mucho tiempo que no habíamos hecho contenido para ustedes. Pero regresamos nuevamente con nuestro amigo Antonio Gallardo. Que vinimos de nuevo a ver sus siembras de lote que fue sembrada el día. El día 24 de febrero, 23, 24 de febrero. 23, 24 de febrero. Que fue un video que le subimos y gracias por el apoyo, que ahí tuvo apoyo y regresamos nuevamente a ver cómo va la cosecha. A pesar de que Toño es nuevo en este, como quien dice, en este negocio, en este cultivo de lote amarillo, ¿cómo lo ha visto? Así es, mis amigos. Aquí andamos. Pues sí, yo en este cultivo soy nuevo, no sabía nada. Sé del maíz, maíz que no es para elote, No, no. maíz para grano. Pero a diferencia de este maíz, que es para elote, es mucha la diferencia. Para empezar, este cría mucha plaga, ya nos anda, ya nos andaba, ¿eh? Sí, nomás que también ahí queremos mandar un saludazo para nuestro amigo el agrónomo, Sí. que allá que nos está viendo también, pronto lo tendremos aquí. Amenaza con volver. Amenaza como volver, aquí lo vamos a tener, que la verdad, mis respetos, él siempre ha sabido mucho de este cultivo. Y también para mi primo Marcos también, que es un, la neta, es un chingón para este producto, Sí, claro. que es el que anda contigo. No quiere Ese. salir, le da vergüenza, pues dice, ¿verdad? Dice, pero de todos modos, van de la mano los dos, y los dos son unos muy buenos agricultores, lo que viene siendo Marcos, el agrónomo, y aquí el amigo Toño, la verdad, de parte de mí, son unos muy buenos agricultores, de que a mí me ha gustado seguirlos, yo soy... Pues en sí, yo estoy aprendiendo más de ellos, ¿verdad? Y por eso es que me gusta visitarlos. Por eso hoy quisimos venir. Y yo quise venir y preguntarle a Toño cómo se le ha hecho pues sí, este maíz. Que uno le llaman, que dicen, es como si fuera una hortaliza. Pero pues en sí viene siendo un grano que hay que atender muy bien. Que trae muchas plagas, trae de todo. Trae muchas cosas que hay que aprender más. Entonces, Sí, así ¿cómo? es, así es, así como dices tú, como ellos ya sabían sembrar eso, ellos fueron los que me enseñaron, los que nos están enseñando a mí, y sí, agradecerle a él, al agrónomo, que gracias a él, pues nos pusimos a hacer videos, él fue el que me motivó, a su hermano Marcos, que es con el que me asocié aquí a sembrar elote. La mera verdad, pues me gusta mucho cómo va la planta, mucho, porque la hemos salvado de heladas. Nos ha tocado, primero topamos con la helada. Fueron los primeros días, ¿no? Los primeros días fue con la helada, que una que otra planta alcanzó a morir. Después topamos con plagas. El zacate no fue nada No, es de. que vamos a lo mismo, con el frío solo se va achicalando. Sí. Y pero sí, la mera verdad estoy muy contento por cómo está la siembra. Si se fijan aquí, estamos a 85 días de que se sembró. Más o menos 85 días. Miren, miren. Ya los quisiera tener Aquí aquí. a mi punto de vista ya, mira, con cremita, papá, rey. Pero yo pienso que quede, Toño, unos 15, máximo, máximo, Mira. máximo, unos 18, 22 días. Por ahí cuando hemos andado rociando. Nos ha tocado toparnos con uno que otro que yo creo que ya están, se adelantaron. Pero ya si los buscamos vamos a batallar. Pero estos yo pienso que 2 semanas. Unas 2 semanas. Dos No, semanas. unos 15 Mira, días, mira. hay otros más grandes, ¿eh? Para aquella parte de allá. Mira, cómo tiene. No sé Es que aquí también sea bueno, sea malo. Pero mira. aparte lo tienen en secciones, ¿verdad? En secciones. Ajá. Y aparte, esta sección, como yo vine cuando andaban sembrando, esta sección fue de la última. Esta fue la última. Esta fue la última. Pero mira, qué bonito está, mira. Aquí son como 3 granos. Se apiló, fue donde soltó la sembradora, pero Pero mira, quedaron más juntos. Pero ¿te fijas cuánto jilote hay? ya ve que yo también siembro este lote en Sí. temporal. Ajá. Fíjate la producción. Voy a lastimar un poco las Sí, plantas. este lo voy a arrancar porque es un hijo Es y un no hijo. da, tampoco le perjudica. Solo para ver ahorita. Mira. Vamos a Ahí ver, está. Basira. Mira. Una, dos,
3, 4, 5 plantas. ¿Cinco plantas? Vamos a sacar el promedio en estas 5 plantas. Okay, okay. ¿Ah? Dos. Uno, dos. ¿Este no lo crece? No, ese no. Okay. Los buenos son estos dos. Ajá. Dos. Okay. Este sí lo crece, ya lleva muñeca. Dos, tres, cuatro, cinco. Seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, en 5 plantas, 5 elotes en 5 plantas. ¿Más del 50% más? Un poquito más, como el 60, 65%. ¿Es mucho? Bueno, yo me conformo con que dé que sea el 1.2, o un elote por caña, más, entre 4, con 4 milpas que se hicieran 5 elotes. ¡Enas! O con uno. Pero si Dios nos quiere dar más. Y aquí en estas dos, ¿cuántos tienes? Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va, ¿sí? Eso sí. Están estas muy buenas. Para adentro puede haber unas como esta. Que solamente este nos van a dar un elote. Más para adelantito. Ahí quedó apilado porque ahí soltó la sembradora. Por pero eso, en realidad está sembrado, ¿qué? ¿4.2? Está en un metro, sembramos... Cuatro. En dos metros, no, 9 semillas. Uh-huh. Más o menos. Se fueron... que viene siendo para las sembradoras, la John Deere, la 9500, que viene siendo 4.2 por metro lineal. Así es. Que viene siendo cada dos metros, 9 plantas. Así fue como se sembró aquí. Ajá. A ver, Toño, vamos a ver si es cierto. Y para que, mira, para que en veces dicen, nomás muestran. Por las orillas les pega el sol, les pega el aire. Vamos a meternos no, ahora aquí, acá adentro. En esta siembra estoy contento porque está toda pareja. Está toda pareja, está pero buenísimo. Mira. lo vamos a cortar. Nada para que vean. Mira. Mira. El tamaño del jilote es grande. Sanidad. Aquí. Lo curamos por esta mira. Parte también. ¿De dónde se andaba? Mucha rociada. Le metimos para el gusano. Hasta dos veces por semana le metíamos. A mano. Es que mucha mira. Gente piensa, mira. Mira. Sanitos. No hay ningún rastro de... De un gusano. De que un se gusano. Nada. No hay rastro, no hay nada. El que nos estuvo apoyando mucho fue el agrónomo y su hermano. Aquí también. Va, ahí nomás se ve la calidad. Así lo ve uno ahorita. Ya cuando se pone el elote bueno, no, nos crece todavía unos 10 centímetros más. Que así va a estar elote limpio. Oye, elote limpio porque la pata, lo que nosotros le llamamos la pata, crece un poquito más. Oye, este es el que estaba pegado. Estaba aquí, pegado con él, estaba pegado con él. Pero sí tiene... Sabes si vaya a hacerse, ¿eh? Son los que nos vamos a comer con cremita para no echar a perder algo bien. Queremos, no decimos que ya la tenemos ganada. Todavía si falta. Ahorita nos llega una granizada, un aire o algo que si que Dios nos la ojalá no. No hay nada ganado. Pero sí estamos muy agradecidos con Dios porque nos va muy bien. Llevamos una planta en perfectas condiciones. Si nos metemos más acá adentro, está más alta. Esta es la calle que había dejado más ancha, mira. Es lo que no habíamos comentado, pero los que nos siguen en nuestro canal siempre han sabido de que para este lote, yo el año pasado sembré 4 surcos y dejé calle. Lo que es mi primo el agrónomo, Marcos, siempre han echado 8 y calle, que es lo mismo que aquí hay. Metí 8 y calle. Son 8 surcos completos y calle. Nomás que siempre un factor muy, muy importante... Es la humedad. Sí. Aparte del espacio, la humedad. Mira, ve aquí cómo está. Mira. Aquí están. El tiro está muy aguado porque se acaba de regar. Ya ahorita se regó, ya lo vamos a regar hasta pasar. Entonces, a la planta no le falta nada de humedad. Por eso es que está. La verdad, yo estoy impresionado. Estoy muy, muy, muy impresionado de cómo llevan este producto. Este año. Me ha tocado ver cultivos también de esta misma variedad. Que pues se ha quedado la milpita aquí. Aquí de falta de aire, de falta de agua. Se ha quedado muy, muy achicalada. Mira. Y siempre ha tenido, aquí en el mismo rancho. Pero miren. No hay nada más
que ver la bonita cosecha que se está dando aquí en el ranchito de Juchitlán. Mira. Todos están de dos, mira. Todos de a dos, mira. Dos y tres, dos y tres. Dos. Todos. Mira, que hay unos ya grandecitos. Pero esta es la parte de la última. Allá. Allá está lo menos bueno. Allá tenemos lo menos bueno. Entonces, pues ahí enseguida le vamos a hacer un video de allá de lo bueno. ¿Quieres que le tome un poquito ahí donde está más aventajado? Para que ven. Es aquí en el otro lado. Vamos allá para el otro lado donde sí está. Ya, como decíamos, esta es la última parte sembrada, ¿verdad? Ese es lo último. Lo más tierno. Esto es como quien dice lo más tierno. Entonces, vámonos para allá, para el otro lado.